De la noche en punto, amigos de Telemedellín. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este compromiso de cada ocho días en punto de giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín para compartir con ustedes, nuestros televidentes, esos temas de interés general, de interés ciudadano y que, por supuesto, eh, pues eh, tenemos personas expertas eh, que nos ayudan a profundizar y a entender un poco más todos esos temas que hacen parte de nuestra cotidianidad, no solo en Medellín, sino en el Valle de Aurra. Soy Oscar Morales y tengo el placer de presentarles un tema eh, que sin duda eh, genera cualquier tipo de reacciones y genera mucho interés porque es el que impacta directamente la movilidad y por supuesto eh, al impactar la movilidad pues impacta muchos otros sectores como es el tema de la economía, de la infraestructura, el tema del medio ambiente. Hoy vamos a hablar de los proyectos de movilidad a nivel metropolitano. Y eh, pues entre esos proyectos, sin duda, está uno muy relevante, muy importante, que ya está ejecutándose en un 33%. Es el eh, proyecto relacionado con el túnel de Oriente, que va a conectar a los valles de Aburrá y San Nicolás en tan solo 18 minutos, por lo menos es lo que se ha dicho desde la planificación de este proyecto. También vamos a hablar de otro proyecto muy importante que los medellinenses y los eh, visitantes al Valle de Aburrá ya también empezamos a disfrutar y es el que tiene que ver con el puente de la Madre Laura, que tiene además un proyecto complementario que es el puente de Moravia y vamos a hablar del de tema de la avenida regional hacia el norte, que en este momento también está siendo objeto de una intervención para precisamente ayudar a la movilidad. Tres temas que sin duda a los televidentes les va a interesar bastante y por eso desde ya los invitamos a que se conecten con nosotros a través de arroba telemedellín nos den sus opiniones y sin duda aquí las vamos a estar eh, resolviendo si es eh, que tienen alguna duda. Y los invitamos también a usar el hashtag punto de giro TM. Hemos invitado para esta noche a tres personas conocedoras y empapadas de estos proyectos. Les hablamos inicialmente de Luz Marina López, ella es la secretaria de Infraestructura de Medellín, a quien le agradecemos por estar con nosotros, secretaria. Buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias a ustedes por invitarme acá al programa. También hemos invitado desde el corregimiento de Santa Elena al ingeniero civil Mauricio Jaramillo. Él, eh, pues además de ser eh, ingeniero civil, eh, está en este momento representando a la comunidad de Santa Elena y a los grupos ambientalistas que pues, no han estado muy de acuerdo con el eh, proyecto de túnel de Oriente y que ya pues en el transcurso del programa vamos a conocer su posición. Ingeniero Mauricio, buenas noches, gracias por estar en Telemedellín. Buenas noches Oscar, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para prestar la mayor información que podamos respecto a este tema tan importante. Perfecto, muchas gracias. Y nos acompaña finalmente el señor Fernando Correa, él es el asesor de la Alcaldía de Medellín y pues en su papel de asesor por supuesto está empapado y conectado con todos estos proyectos de infraestructura. Don Fernando, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Oscar, de verdad. Muy amable por esta invitación y de verdad en la medida en que estos espacios sirvan como medio de reflexión para la ciudadanía sobre las obras de infraestructura tan importantes que se vienen adelantando en, en el municipio, en el departamento y en la nación, pues yo creo que realmente eh, constituyen un aporte bien, bien importante. Muy amable por la invitación. Muchas gracias, don Fernando. Entramos en materia. Entonces, les recordamos: son eh, varios los eh, proyectos que vamos a analizar y a discutir esta noche en Punto de Giro. El primero es Túnel de Oriente, el otro es el Puente de la Madre Laura, se nos pasó a hablar de Parques del Río, que también es bien importante, y el cuarto proyecto que vamos a analizar es el que tiene que ver con la ampliación de la Avenida Regional hacia el norte del área metropolitana. Secretaria, comenzamos con eh, Túnel de Oriente, que es un proyecto que ha sido bien sonado, que ha dado mucho de qué hablar, que incluso estuvo parado durante un tiempo. Por eh, el tema ambiental, pero que ya está en este momento en ejecución y nos dicen que lleva 33% de desarrollo. ¿Cómo va a impactar el túnel de Oriente a Medellín y en este caso al área metropolitana? A ver, no, yo creo que es muy importante resaltar esta obra y antes que nada, pues quiero poner en contexto de que esta es una obra de la Gobernación de Antioquia. Ellos son los que lideran este proyecto y es un aporte muy grande que la Gobernación le está haciendo al área metropolitana. Yo pienso que la gran ventaja que tiene este túnel es que vamos a cortar el tiempo desde la glorieta de San Diego, que queda ahí cerca del aeropuerto José María Córdoba. La de Sajonia, la glorieta de Sajonia, sí, sí, señor. Ya que vamos a pasar de un recorrido de 33 kilómetros a 20 kilómetros y como. Ahorita lo estabas observando, vamos a pasar de un tiempo de viaje de 45 minutos a 20 minutos, lo cual nos va a volver una ciudad mucho más competitiva en cuanto a transporte aéreo porque ya vamos a estar mucho más cerca del, del aeropuerto. Fuera de eso, también al reducir estos tiempos de viaje, también vamos a mejorar las... Las emisiones de CO2, o sea, las vamos a, a rebajar porque ya no vamos a tener tanta circulación. La pendiente que tiene incluso la, la vía es máximo de un 6%, lo cual va a disminuir las, las emisiones y vamos a tener ahorro en combustible y en desgaste de los vehículos. Que así uno no crea que, que eso ahorra, eso, si uno va sumando de poquito en poquito, es una es una economía bien grande para la ciudad. Sí, señor. Bueno, eh, hay que hablar que el túnel de Oriente tiene contemplada la construcción de tres túneles. Hay, hay dos túneles que se les denomina eh, Santa Elena 1 y 2 y hay otro túnel que se le denomina el túnel del Seminario. Uh -huh. Inicialmente, cuando este proyecto comenzó a gestarse, a construirse en el año 2015, pues eh, hubo mm, cierta resistencia, de hecho todavía genera resistencia este proyecto por parte de grupos eh, de ciudadanos que eh, insisten en que el tema ambiental se va a ver bastante impactado. Incluso la obra el año pasado estuvo parada varios meses, mientras Cornare, que es en este caso la autoridad ambiental a la que le corresponde esta obra, pues daba su dictamen final. Don Mauricio, eh, ustedes como eh, habitantes del corregimiento Santa Elena, que es el que está, digamos, más eh, directamente impactado por esta obra, ¿se sostienen en que el túnel de Oriente eh, va a generar impacto ambiental? Sí, es definitivo. Eh, lo, que, lo que la comunidad y la, la, la gente tiene que entender es que los túneles de todas formas eh, funcionan como desagües naturales. De hecho, pues los túneles para solucionar problemas de, de aguas son utilizados. De hecho, la misma concesión Túnel de Oriente, para solucionar un problema que tenía la carretera de Santa Elena en el kilómetro 13 más 800, construyó unos túneles de desagüe para... Eh, mitigar ese problema que había, porque había unos deslizamientos por mucho exceso de agua. Entonces, ¿qué es lo que más nos preocupa a las personas que habitamos a Santa Elena y a los ambientalistas? Lo que nos preocupa es que en un mundo en el que tenemos tan poca agua potable, donde tenemos unas reservas de agua muy escasas, que es apenas el punto del 1% del agua que hay en el mundo, es potable. Entonces nos, nos preguntamos por qué no hacer una, un diagnóstico ambiental de alternativas, que era lo que se requería para este proyecto. Uh -huh. Y no, no es que nos opongamos a la construcción del túnel, sino que lo que había que hacer era ese diagnóstico para poder encontrar una solución que fuera la que menos daño causara. Porque las obras deben de construirse pensando primero en la prevención. Sí, y el problema es que en Colombia nos estamos habituando es a esa que no resolvemos los problemas de la desde la prevención, sino que vamos es a mitigar. Entonces ahí es cuando las cosas no funcionan, porque como se dice, después de ojos sacados no hay Santa Lucía que valga y por más pañitos de agua tibia que le pongamos a los problemas no los vamos a solucionar. Entonces <coughs> la invitación básicamente en este momento es dado ya que el túnel es un hecho, Sí, sí. Nos, nos dicen que eh, ya van un, ya en un 33%, por ciento, esto ya no es algo que se pueda detener ni se pueda parar. Es básicamente al asunto de que, cómo vamos a mitigar realmente esas problemáticas, cómo vamos a hacer que el túnel sea realmente más efectivo y sirva como un, una solución de transporte masivo para la ciudad. Y la mejor solución de transporte masivo para la ciudad es que se haga un tren, que conecte con el metro de, de Medellín uh -huh. para que hagamos una comunicación directa hasta el aeropuerto y podamos dar una solución de transporte masivo, a, que es lo que necesitamos, no una solución solamente de transporte individual que genera más costos, que genera más contaminación y que para, se está previendo ya para cuando se finalice el túnel, los problemas de salida del túnel en Las Palmas van a ser enormes y por eso va a haber que hacer otras obras adicionales para solucionar esa, esa problemática que es tan grave. Perfecto. Don eh, Fernando, usted como asesor de la alcaldía de Medellín eh, y habiendo escuchado ya eh, la intervención de don Mauricio y de la secretaria, pues que podemos hablar del túnel de Oriente, porque finalmente hay que tener en cuenta también todas estas eh, manifestaciones y todas estas preocupaciones de la comunidad. Hombre, obviamente yo estoy totalmente de acuerdo con que en la planeación de estas mega obras, porque ya obras que, como esta que van a tener un costo superior a, a un billón de, de pesos, pues eh, obviamente hay que mirarlas desde varios puntos de vista y no exclusivamente el ambiental siendo muy importante. Yo creo que el país cada vez está tomando más conciencia de que en la medida de, de que se desarrollen las obras de infraestructura, obviamente hay que ser más cuidadosos con el cuidado del medio ambiente, el cuidado del bosque, con el cuidado de las cuencas. Yo creo que desde el municipio de Medellín, en particular el señor alcalde ha puesto especial énfasis en que el cuidado que se debe tener al desarrollar esta obra debe ser eh, al tope. Y este en particular, yo creo que tuvo, eh, pues, inicialmente una polémica muy grande, eh, al punto, pues, además de la polémica, la obra estuvo, eh, afortunadamente no estuvo parada, pero en tema ambiental se llegó a otras instancias fue cuando aparece de nuevo también ANLA que estaba uh -huh. recién creada en el tema de resolución ambiental dura aproximadamente dos años y medio eh, y yo creo que se llegó pues, mire perfecto y más en temas de infraestructura no hay nada pero hablando con los expertos tanto ambientalistas como ingenieros Creo que hubo una actitud propositiva de todos ellos y yo creo que vamos a tener una obra que, como lo anotaba ahora Luz Marina, los impactos eh, de, de carácter ambiental que va a tener son muy inferiores a los que originalmente se preveían y eh, lo que sí es un hecho es el impacto de carácter económico que va a tener tanto en el Valle de San Nicolás como en el área metropolitana de Medellín. El solo hecho de, ya eh, también lo dijo hace unos minutos Luz Marina, de tener una, eh, un tiempo de viaje entre 18 y 20 minutos, si usted multiplica ese tiempo por el número de personas que van a estar viajando diariamente, pues las economías en general van a ser impresionantes los menores costos en materia de combustible, en desgaste del parque automotor, eh, repito estas megahoras traen unos beneficios inconmensurables y, eh, además, le facilitan y le generan o le mejoran el nivel de vida a las personas. Yo, en la actualidad, yo no sabría decir cuántas personas viajan de medellín al Valle de San Nicolás o viceversa. Pero el hecho de que uno llegue a San Diego y en 18 o 20 minutos esté en el aeropuerto, eh, pues uno no se imagina qué, uh -huh. qué impacto va a tener. Y las soluciones alternativas que le puede dar Medellín está teniendo ya, y, y buena parte de, las, de los municipios del área metropolitana, eh, están teniendo una concentración en vivienda complicada. El, el, las vías, que es el trabajo de, y, y el dolor de cabeza diario de Luz Marina, cada vez presentan mayores inconvenientes. Y la posibilidad de tener un desarrollo en materia de movilidad en el Valle de San Nicolás y alternativas de vivienda importantes, yo creo que van a impactar muchísimo la economía, no solamente de Río Negro, Sino de todos los municipios del cercano oriente. Para resumir y no alargarme más, el impacto económico que una obra de esta naturaleza tiene en, en, el, en, en el Valle de Aburrá, en el Valle de San Nicolás, en los municipios del cercano y el Medio Oriente, va a ser extraordinario. Sin duda, el, eh, Valle de, el Valle de San Nicolás, que es donde se ubica el oriente cercano de Antioquia, y el Valle de Aburrá, pues están eh, relacionados en muchos aspectos. El solo hecho de tener el aeropuerto José María Córdoba allí en el municipio de Río Negro, el aeropuerto internacional, pues eh, nos lleva a que a los habitantes de Medellín y al Valle de Aburrá, pues tengamos que estar en contacto permanente con, con esta zona del Valle de San Nicolás. Eh, um, hablaba usted ahorita, secretaria, de lo que va a ayudar en la movilidad. Eh, y en lo que va a ayudar incluso a descongestionar las vías de Medellín el hecho de que se construya este eh, túnel, pero piensa uno eh, cómo evitar que ocurra lo contrario, que mmm, al existir un túnel que conecte más rápidamente a ambos valles, no empiece, digamos, antes a, a saturarse y a aumentarse el parque automotor en, en Medellín y en el Valle de Aburrá. A ver, yo creo que no es tanto lo que se va a aumentar el parque automotor, sino que tenemos que verlo por el lado positivo. O sea, vamos a tener una vía alterna más para comunicarnos con el Valle de San Nicolás, donde vamos a tener ya tres alternativas, donde la gente se va... Los usuarios se van a distribuir. Los que están en el norte seguramente no van a venir acá se a coger el túnel, se van de una vez por la autopista. Los que están en el centro, nosotros estamos haciendo también mantenimiento y tenemos dentro del plan de desarrollo hacer mantenimiento a las vías rurales. Entonces, seguramente. También le vamos a invertir bastante a todo lo que es la conexión por la Vía Santa Elena. El túnel será otra alternativa y también pienso que los que están hacia el sur no van a venir hasta acá a coger el túnel, sino que se irán por la Vía de Los Balsos y va a quedar un tráfico más, más distribuido. Además, también pienso que se va a potencializar mucho toda la zona de Oriente como ciudad de dormitorio. O sea, va a ser mucho más rentable y la gente va a querer de pronto vivir en una zona más verde, de un ambiente más sano y venir a trabajar a Medellín porque es que los tiempos se nos van a empezar a cortar Ajá. bastante. Entonces yo creo que es algo bien bueno a resaltar de que se va a potencializar mucho la vivienda en la zona de Oriente. Perfecto, don Mauricio. Frente a lo que dice la secretaria, eh, pues me surge una inquietud y es lo que ya han manifestado varios habitantes del oriente antioqueño y del mismo corregimiento de Santa Elena, porque así Santa Elena sea de Medellín, también tiene un vínculo muy grande con Río Negro y con el oriente cercano. Y es la preocupación que han manifestado eh, algunos sectores eh, sociales del oriente por esa migración que está teniendo la gente de Medellín y del Valle de Aburrá hacia los municipios del Oriente cercano y eso ha llevado, eh, según ellos, a que se genere un impacto en el tema del costo de vida eh, y de el, los mismos temas económicos y sociales. Eh, algunos problemas sociales habrían migrado a esa zona del Oriente, eh, algunas, algunos terrenos se han eh, encarecido, el, la calidad de vida y el costo de la canasta familiar se han encarecido. ¿Qué han de, de pronto podido percibir ustedes allí en Santa Elena con ese, con ese tema? No, es que es impresionante. O sea, el desarrollo urbanístico en el Oriente se disparó de una manera grandísima. Más del 250% se ha, se ha aumentado el nivel de, de densificación de vivienda en el Oriente. Y, y entonces, lo que nos preocupa a los ambientalistas propiamente. En, en, es, la, es el objetivo de este progreso que estamos señalando en este momento por parte pues de, la, de las personas que dirigen la nación. Uh -huh. Sí, o sea, es un, un objetivo hacia lo económico, hacia, hacia el desarrollo, pero ese progreso, ¿de qué manera puede ir relacionado con el medio ambiente de tal manera que no lo afectemos de la manera tan bárbara como lo estamos haciendo? Tenemos que tener en cuenta que tenemos una, un, un país con una biodiversidad muy grande, y que, que tiene una capacidad pues, impresionante de, de, a muchos niveles de, de producción de, de materias primas, pero son más de 500 años desde que los españoles vinieron aquí y estamos sacando y sacando y sacando, pero a la tierra no le estamos devolviendo nada. Entonces lo que, lo que nos preocupa a los ambientalistas básicamente es cómo vamos a lograr ese desarrollo que de una manera eh, más equilibrada... Eh, nos lleve hacia un futuro mejor para, para toda la sociedad colombiana. Es un problema de planeación específicamente. Entonces, nosotros si notamos eso, en Santa Elena en este momento se está convirtiendo en un polo también de crecimiento urbanístico muy grande, muy elevado, hasta el punto de que ya eh, se, se están haciendo nomenclaturas en, en Santa Elena. Nosotros antes decíamos que vivíamos en la vereda tal, uh -huh. eh, sector... Eh, dos quebradas alguna cosa cerca así. de la casa sí, de Pepito Pérez. pero no ya 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 empiezan a aparecer nombres de calles de avenidas eh, y empezamos a nom, a, a una nomenclatura y se empezó a densificar y el precio del metro cuadrado en Santalina se disparó de una manera in, impresionante bueno qué propuestas eh, han presentado ustedes como eh, ciudadanos como grupo ambientalista para eh, que no se genere ese impacto que ustedes han eh, identificado con el proyecto túnel de oriente y pues con este tema de, del impacto económico en, en, en esa zona y en el oriente antioqueño la propuesta es que eh, todos lo sabemos hace mucho tiempo el campo es la solución para colombia el campo es la solución para colombia el campo es el que nos suministra el alimento el campo es el que nos da el, el que nos genera más oxígeno entonces la propuesta que nosotros hacemos desde santa elena y desde todos los sectores del oriente antioqueño es básicamente de que protejamos el campo Protejamos el campesino, hagamos obras de desarrollo, pero tengamos en cuenta, prevengamos bien cuáles, son, cuáles pueden ser los problemas, las problemáticas que se pueden generar, las afectaciones y todo esto. Y antes de eso, entonces, eh, tenemos todos esos análisis y de esa manera podemos llegar a un desarrollo más, más efectivo, que no sea el signo pesos el único que nos oriente en estos desarrollos. Estamos Buscar, en punto de giro, sí, Fernando. Perdón, para complementar lo que tú dices, que realmente es bien importante, no sé si se me permite una cuña. Sí, claro, adelante. Eh, hace un par de años, eh, Carlos Mario Zuluaga, el actual director de, eh, Cornari. Director de Cornari, se dio algo sensacional. Ustedes bien saben que es una persona que ha... es eh, de origen eh, de un... De Granada, Granada, que ha sido un municipio por lo demás muy uh -huh. afectado por la violencia, fue secuestrado en dos oportunidades, fue alcalde uh -huh. en dos oportunidades y tuvo la maravillosa idea de crear Banco 2, que tú lo debes conocer. Uh -huh. eh, para los televidentes que seguramente no, muchos de ellos no conocen que es Banco 2, es más, la sigla es Ban C o 2. Yo creo que iniciativas de esa naturaleza, yo creo que entran a fortalecer lo que tú venías comentando. Coincido contigo en que eh, los problemas de desigualdad que creo que son, mm, a veces piensa uno que no más marcados en las ciudades principales que en el campo, porque en el campo, en el campo por lo menos existe solidaridad uh -huh. y y, y un almuerzo o un desayuno se comparte, lo que a veces no pasa en las ciudades. Banco 2 es una compensación que se le está entregando a los campesinos, que mediante un trabajo técnico que desarrolla Cornare, se les asigna una partida entre 300 y 600 mil pesos y se le entrega religiosamente a las personas. A, repito, a manera de, de compensación por la conservación que ellos hacen del bosque, por, de, 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 del bosque secundario, por el cuidado de las cuencas, de todos los nacimientos. Y eh, quiero hacer especial énfasis en este programa porque estamos dejando la responsabilidad de esta compensación solamente a algunas entidades como las empresas públicas de Medellín. ISA, ISAGEN, etcétera, y algunas empresas eh, privadas que voluntariamente se han vinculado a este programa, más en un gesto de responsabilidad social empresarial. Pero eh, yo creo que quisiera que saliese de acá una invitación en general a todas aquellas personas que de una u otra forma estamos vinculados al campo para fortalecer este fondo que es manejado con una transparencia total tiene la auditoría de kpmg tiene la vinculación del banco de colombia eh, que está bancarizando todas estas personas y además de recibir eh, su, su compensación les permite calificar hacia adelante para obtener crédito en condiciones satisfactorias eh, y creo como tú lo anotas, que si nosotros queremos bajar esta presión que tiene la ciudad, yo creo que pensar en programas de esta naturaleza, eh, y especialmente ustedes los que más trabajo hacen en el tema ambiental, sería formidable y que pudiésemos hacer un multiplicador de esta idea que realmente es fantástica. Sin duda son eh, alternativas y propuestas que eh, hay que analizar y que hay que empezar a tener en cuenta para empezar a mitigar eh, todos estos impactos de los que se han expuesto, eh, de, los de los que se ha hablado hoy. Punto de giro, TM es el hashtag que usamos para que ustedes, nuestros televidentes, nos compartan sus inquietudes y sus opiniones frente a este tema, en este caso el túnel de Oriente, y eh, también lo pueden hacer a través de arroba telemedellín. Los invitamos a que no se muevan, vamos a un primer corte de mensajes institucionales y ya regresamos con otros proyectos de movilidad metropolitana bien interesantes, Puentes de la Madre Laura, el tema de Parques del Río, Avenida Regional, en fin, no se muevan porque ya regresamos. Continuamos en punto de giro por Telemedellín, el programa de opinión y análisis de nuestro canal para que ustedes eh, puedan eh, profundizar y conocer un poco más de los temas de actualidad. Hoy hablando con eh, personas conocedoras del tema del proyecto de movilidad eh, metropolitano proyectos que se gestan actualmente y que van a tener impacto no solo en Medellín, sino en todo el Valle de Aburrá y en los municipios cercanos. Ya hablamos del Túnel de Oriente, vamos a adentrarnos ahora en otro tema bastante interesante y es el que tiene que ver con el puente de la Madre Laura, que además tiene un proyecto adicional, que es el puente de Moravia. Secretaria, háblenos un poquito del puente, ya está funcionando, hemos visto quienes transitamos por esa zona, hemos visto los impactos en la movilidad, efectivamente se han generado varias, eh, eh, ¿cómo se le puede decir? Se ha descongestionado un poco la movilidad hacia esa zona del norte, del oriente y del occidente. Sí, tenemos pues que el puente de la madre Laura... Eh, ha generado una movilidad impresionante entre la zona occidental y la zona oriental. En la zona norte, ya la gente está muy contenta porque no tienen que venir y dar la vuelta, bien sea hasta la terminal del norte por el puente térmico, sino que o sea, se se unieron dos estructuras bien importantes de, de nuestra comunidad. Y el último puente que pusimos en servicio hace 15 días, el puente de Moravia, ha sido un éxito total para la movilidad. Nada menos en el día de ayer, que estábamos como viendo los, los comentarios relevantes en la página de Facebook de la, de la Secretaría, veíamos que un, un usuario de la vía colocaba... Estoy muy contento con el con el nuevo puente porque me estoy ahorrando diariamente 15 minutos para llegar a mi casa y fue muy bonito porque entonces él hacía la cuenta, entonces son 15 minutos diarios. Está ese eh, son tantos minutos, tantas, horas, tantas a horas a la semana. Entonces al final se acaba la conclusión que se estaba economizando un día para compartir con su familia. Entonces eso fue algo que a mí me impactó como, ay, qué, ¿qué tan bueno. Me generó mucha, mucha satisfacción y yo creo que no es solamente esa de esta persona. O sea, es que haber quitado el tener que parar a la altura de la terminal del norte, tener que pa parar después a la altura del tránsito y tener que parar a la altura del puente de Barranquilla, o sea, ya tú llegas desde Nikia a acá a, prácticamente acá a la Guacatala, porque es que uh -huh. ya también, pues fue incluso por casualidad que entregamos Puente de Moravia y Soterrado el mismo día, eso nunca lo, lo habíamos como contemplado que fuera simultáneo, por cosas de la vida se dieron. Entonces quitaste como cuatro tacos en, en la autopista y ya la gente llega en un momentico al sur entonces eso genera bastante bastante satisfacción y yo estoy muy contenta también porque ya contamos con envigado en el área metropolitana desde la Secretaría de Infraestructura vamos a tratar de liderar bastante el embotellamiento que ya estamos encontrando en la Guacatala. Porque sí, en la Guacatala ya nos encontramos que empezamos a represar mucho por vehículos que van hacia Envigado, que uh -huh. van hacia Sabaneta. Entonces yo creo que si sí, podemos ya trabajar juntos, vamos a poder hacer algo grande que nos pueda beneficiar a lo que es Itagüí, Sabaneta, Envigado y Medellín, y tratar de que esa vía sea lo más expedita posible para que tengamos una buena movilidad entre norte y sur en la zona occidental. Sin duda, proyectos eh, de infraestructura que tienen impacto metropolitano y que por supuesto eh, pues ayudan no solo en el tema de la movilidad, lo decíamos ahora, sino que también impactan mucho el tema de la economía. Don Fernando Correa, asesor de la Alcaldía de Medellín, ¿qué decir de estos proyectos de infraestructura pensados no solamente para beneficiar a Medellín, sino en este caso a todo a toda una región, una ciudad-región como se le ha denominado? Oscar, pues eh, a mí esto me parece maravilloso, pero el trabajo no se lo podemos dejar solamente a, al Estado. El esfuerzo que uno diariamente ve que realiza eh, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Movilidad, debería haberse complementado con una mayor cultura ciudadana. Quiero hacer especial énfasis en esto porque, eh, si eh, los ciudadanos eh, empezamos a tener eh, una mayor responsabilidad alrededor del tema de la movilidad, Ustedes ya ven muchas calles en Medellín que se volvieron al lado y lado parqueadero, vías que, por las que pueden transitar perfectamente tres o cuatro vehículos uh -huh. al mismo tiempo. Y peatonas también. Y peatones pues eh, la, las peatonales, muchas de ellas están invadidas por las motocicletas y otra buena parte por los vehículos. Ya usted encuentra en muchas partes talleres sobre las calles. Uh -huh. Y eso puede sí, con todo el esfuerzo que se pueda hacer desde el gobierno, si no se crea una mayor conciencia por parte de la ciudadanía. Es muy difícil presentar buenos resultados. Claro, sin duda. Son eh, proyectos que tienen que ir también de la mano de una eh, generación de cultura ciudadana y esa cultura ciudadana, pues, si bien lo dice don, don Fernando, pues hace parte de las labores del Estado, también eh, requiere de un grado de compromiso. Eh, por parte de cada uno de nosotros, porque finalmente, pues dentro de la cultura ciudadana se reflejan buena parte de los valores que como personas tenemos. Mm, don Mauricio Jaramillo, usted como ingeniero civil, ¿qué nos puede decir de estas obras metropolitana, de impacto metropolitano? Ahora, cuando estábamos en el corte, usted nos decía que son proyectos que, si bien son necesarios, eh, pero de pronto no se están teniendo en cuenta eh, los efectos colaterales y nos ponía de ejemplo lo que está ocurriendo con el tranvía de Ayacucho se eh, clausuró, digamos, la movilidad de los vehículos por la calle ayacucho para poder construir el tranvía y eh, eso ha generado ciertos problemas de movilidad eh, hacia santa elena, por ejemplo, que es el corregimiento donde usted vive. sí. Eh, lo que nos preocupa básicamente a los ciudadanos en todos estos proyectos que ejecuta la administración municipal y, y la gobernación de antioquia es básicamente el proceso de planeación. Porque es que el proceso de planeación es sumamente importante en todos estos proyectos, son megaproyectos de una gran envergadura y, y esos proyectos van directamente a solucionar el problema, uh -huh. a solucionar un problema de movilidad, a solucionar un problema de habitabilidad eh, eh, es específico, pero no nos damos cuenta de que a veces la solución puede ser peor, o como dicen el remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces, es, esos problemas colaterales que generan estos proyectos, como está sucediendo en Buenos Aires, por ejemplo, con, con el problema de la movilidad, de cerrar una principal vía arteria como era Ayacucho, está generando una problemática para el transporte, para el desplazamiento en toda esta zona de Buenos Aires, en la parte de arriba de Alejandro Chavarría, los barrios 8 de marzo y hacia Santa Elena, muy, muy caótica. Es un, es un problema muy serio. Eh, últimamente ya se logró solucionar un poco el problema de la subida porque se definieron una vía, una vía principal con un solo sentido y que tiene pues la, la característica de ser principal, entonces no tiene que parar en todos los cruces. Que, que es el problema que hay en este momento para la bajada. Que en este caso es la que va subiendo por, por Caicedo. La, la que va, va subiendo por de Caicedo, Caicedo, exacto, la de Caicedo. Pero la parte, el, el sector de bajada, en la parte, eh, a, la, a mano izquierda, o a, a mano derecha de Ayacucho subiendo, esa zona es muy, muy conflictiva porque no hay una vía principal, entonces en todos los cruces hay que hacer pares, y, la, y las vías que cruzan son doble vía, entonces hay mucha accidentabilidad. Perfecto. Eso es un problema muy grave que, no, que me parece que desde la planeación del proyecto del, del, del tranvía se debió haber tenido en cuenta. Estamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Ustedes, nuestros televidentes, pueden participar de estos temas que estamos analizando hoy. Les recordamos, estamos hablando de los proyectos de movilidad metropolitanos que tienen impacto regional. A través de arroba Telemedellín pueden eh, manifestarnos sus inquietudes, darnos su opinión y también usando el hashtag Punto de Giro TM. Secretaria, otro tema que también eh, es de buena relevancia por la movilidad, que, por el impacto que va a tener en la movilidad, en, es, en este caso sí, en el área metropolitana, es el que tiene que ver con la ampliación de la Avenida Regional hacia el norte. Háblenos un poquito uh -huh. de ese proyecto. A ver, este es un proyecto bandera. Del alcalde Federico, él lo propuso en su programa de gobierno, lo hemos dejado en el plan de desarrollo. Estamos trabajando muy de la mano con el área metropolitana para estructurar un proyecto que no solamente nos una ahora desde el puente de la Madre Laura hasta Zamora para coger la autopista, sino que con el área metropolitana también estamos trabajando de que nosotros hacemos este pedazo y ellos van a complementar en la zona norte. Esperamos que sea hasta Copacabana. Que es lo que tratamos de que todos los vehículos que vienen de, a pasar por Medellín, mientras menos impacto, mientras menos interactúen con la zona, la zona urbana, las vías arterias, pues mientras más rápido los desalojemos de la ciudad, menos nos van a impactar. Entonces lo que queremos es tener un desarrollo vial de que los vehículos pasen directamente desde el sur hasta el norte, bien sea para que cojan ya hacia la zona norte del país hacia Barbosa hacia la costa atlántica o que lleguen acá al punto de Zamora y ya cojan directamente hacia Bogotá o sea una especie de circunvalar que eh, no tengan que entrar a Medellín a nada que sino no que ten, pasen por un ladito que pasen por un ladito y una vía una vía rápida de que no tengan no tengan semáforos no uh -huh. tengan eh, pase pares. Eh, pa pares de que pasaron los peatones de que tuvieron que entrar por decir algo a la autopista norte que entonces ya tenemos varios semáforos porque hay muchas vías que, que lo cruzan per que la cruzan perpendicularmente sino que agilicemos también ese transporte yo creo que incluso el transporte pesado que pasen directamente como por un bordito de, de la ciudad y puedan seguir con, con, su, con, su, con su ruta yo le quería comentar algo al, al ingeniero y es pero, que, pero entonces bueno. le voy a pedir un favor, sí. secretaria, tenga ahí su intervención ahí en, en, en pausa, en remojo, Listo. como decimos popularmente, porque vamos a nuestro segundo corte de mensajes institucionales, no se muevan porque ya regresamos con eh, la parte final, con la recta final del programa de hoy y todavía nos falta hablar de Parques del Río, que sin duda también está generando buen impacto en el tema de la movilidad. Continuamos en Punto de Giro por Telemedellín, nuestro programa de opinión y análisis. Hoy hablando de los proyectos de infraestructura que tienen impacto metropolitano. Ya hemos hablado del túnel de Oriente, hemos hablado del puente de la Madre Laura. Antes de ir al corte estábamos hablando del proyecto de ampliación de la Avenida Regional hacia el norte, que sin duda va a generar un buen impacto en lo que tiene que ver con la movilidad metropolitana. Secretaria había quedado pendiente una intervención suya con lo que había dicho don Mauricio. Sí, no, yo le quería comentar al ingeniero Mauricio de que nosotros dentro del plan de desarrollo tenemos, tenemos pensado trabajar en toda esta zona del tranvía de Ayacucho, en las dos paralelas que van y de todas maneras las ciudades son, son dinámicas, van, van cambiando. No solamente las afectan cuando llegamos con obras de infraestructura, nosotros llegamos dentro de la planeación y modelamos lo que va a pasar y cómo va a afectar la, la obra de infraestructura, pero también cuando nosotros llegamos empiezan a haber un mundo de, de agentes externos que también empiezan a cambiar más el entorno, se empiezan a generar más viviendas. Son cosas que de pronto a veces. Uno, uno tiene en cuenta, pero a veces son más de las que se tenían, se tenían pensada. Pero téngalo por seguro que nosotros estamos trabajando en mejorar todo el impacto que hemos ca causado en esta zona de, de Buenos Aires y donde tenemos el tranvía de Ayacucho. Y ahorita que usted mencionaba todo eso, me trajo a colación algo que decía mi abuelo a principios del siglo pasado que a mí desde chiquita me sonó y era que él decía Medellín cuando lo terminen va a quedar muy bonito <laughs> y ya vamos en la cuarta generación de mi abuelo y, y, no y no lo hemos, hemos podido terminar. terminar y yo creo que <laughs> nunca vamos a terminar las ciudades y siempre por más que hagamos siempre vamos a quedar Siempre vamos a encontrar algo nuevo. Hay que mejorar esto. Hay que, hay que mejorar esto. Eso es lo que se llaman dentro de todo tipo de acciones los efectos colaterales. Exacto. Usted tiene un propósito, pero siempre va a haber un impacto con el que no se esperaba. ¿Y eh, puede ser que la terminemos y no la acabemos, porque es que es, eso es lo importante. <laughs> si no fortalecemos la, la, cultura, la civilidad, vamos hacia otra, en otra dirección. Claro, que pero, no estamos... pero hay una cosa que es muy importante me parece, Oscar, y es que todos estos proyectos deben de considerarse siempre, considerando al ser humano como el eje principal para su desarrollo. Claro. Eh, por ejemplo, con la situación del túnel de Oriente, hay una, una cosa que me parece que es muy importante resaltar, y es el hecho de que tenemos, por ejemplo, unas comunidades que viven en la Comuna 9, en, en la zona que, que va a ser el, el túnel del seminario, y esas comunidades van a tener que ser desplazadas para la construcción de la vía del túnel. Esa, esas comunidades todavía no han encontrado solución a esa problemática. Eso es un problema muy grave y muy serio que hay que considerar que es importante porque esas personas tienen que saber para dónde van. Hay otra cosa que es muy seria y muy importante para Santa Elena. Básicamente cuando nosotros hablábamos de la afectación del túnel nos referíamos también a las problemáticas que se pueden generar y que pasaron en el túnel de Occidente que tienen que ver con con que el agua a medida que va saliendo del túnel, porque el agua va a salir del túnel, de todas formas, o sea, así si hagamos microinyección de, de, de concreto perforada. y toda la uh -huh. cuestión, cuando tú afectas el, el ambiente original de la montaña que tiene una presión específica y se cambia la presión ambiental, eso genera ya el efecto de desagüe. Entonces, esa situación también acarrea que haya un fluido de, de, de finos de la tierra uh -huh. y, a, y a nivel de la superficie eso se manifiesta con hundimientos. Entonces ahí es cuando empiezan las problemáticas de, de las casas que se empiezan a, a, a tarjar, a tener, a tener problemas de, en su estructura y todo eso, como pasó en el túnel de Occidente, y todavía pasa, está pasando. Entonces la, la cuestión es cómo vamos a acompañar a, estas comunidades, a esta comunidad de Santa Elena con esas problemáticas y la, y la problemática del agua, que es definitiva porque ya las afectaciones a nivel del agua en Santa Elena se están empezando a notar, sobre todo para la zona oriental de Río Negro. O sea, la quebrada de Yarumal eh, está siendo afectada y, y muchas personas ya están empezando a sentir el descenso del agua en estas quebradas. En, la, en el túnel de occidente se perdieron más de 30 quebradas. En el túnel de, 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 de oriente esperamos que, que pueden llegar a ser unas 30, 40 quebradas las que se pierden. Entonces, no podemos darle una solución a, a la comunidad de bombeos o estas cosas cuando la comunidad tenía agua a disposición sin ningún problema en el acuífero de Santa Elena, qué solución vamos a plantear para que esa problemática del agua y esa problemática en las edificaciones m, sea tenida en cuenta. Perfecto, vamos entrando ya en la recta final, don Fernando, nos quedan un par de minutos, yo creo que usted en su calidad de asesor de la alcaldía, pues es el llamado a hacernos como el, el, el balance de esta conversación que hemos tenido durante esta hora, ¿qué podemos decir, ¿Qué, qué podemos concluir con todo este tema de los proyectos de infraestructura que tienen impacto metropolitano? Pues yo creo que el país en general ha sufrido una gran transformación en materia de infraestructura. Nos vamos a demorar. Las primeras cosas eh, importantes apenas las vamos a ver a partir del de año 18, con, precisamente con, con la apertura de, del túnel de, de Oriente. Más adelante, eh, Mar 1, Mar 2 y, y el Boquerón de Toyo, que también va a generar un impacto grandísimo para todo el departamento y para el país. Y no obstante eso, el, el atraso continúa. La plata, el dinero que se pueda invertir en infraestructura genera automáticamente un desarrollo muy grande. Y si paralelamente con ese desarrollo de las grandes vías se inicia, como ya lo inició el señor gobernador, un trabajo de carreteras terciarias, pues yo creo que... Eh, esto va a generar en el campesinado en general una mayor competitividad. Perfecto, le agradecemos mucho a ustedes, nuestros televidentes, por haber estado con nosotros, por supuesto también a nuestros invitados, a la secretaria Luz Marina, a don Fernando, al ingeniero Mauricio, por haber estado acá. Ustedes pueden eh, continuar opinando a través de arroba Telemedellín. Recuerden que Punto de Giro va todos los martes, miércoles y jueves de 9 a 10 de la noche. Continúen con la programación de Telemedellín, porque en Telemedellín aquí te ves.